Oye, te va mejor sin el... Escúchame, ¿puedes creer que sí? ¿Sí? Sí, después que me separé, mis ahorros duplicaron y estamos... muy bien, muy bien. Oye... Chapa esa flor, Rafael Fernández, porque Carla Tarazona se mandó con todo y decidió hablar fuerte y claro sobre su nueva vida de soltera. Empleados. No hay quien dome esta fiera. Yo dejar de trabajar no puedo. Tengo 3 hijos a los que... Pero felizmente. Porque es que no, felizmente no, no todo lo que brillaba era oro. Exacto. Como vemos, la ex de Domínguez celebra su actual fortuna, pues aparentemente le va mucho mejor ahora. Oye, te va mejor sin el... Escúchame, ¿puedes creer que sí? ¿Sí? Sí, después que me separé, mis ahorros duplicaron y estamos... muy bien, muy bien. Oye... Esto sorprendió a la urraca, pues imagino que el rey de los huevos era el único que podía domar a Carla. Que los comentarios eran que él te había arreglado la vida. Que él, como tenía billete, te había arreglado la vida y ahora tú no tenías que trabajar, te ibas a hacer solo la señora de la casa, que dirigía la casa, los empleados. No hay quien dome esta fiera. Interesante, pero este chimichimi no terminaría aquí. Pero bueno, ese tema ya para mí está zanjado. Me quedé por el pentagonito porque tengo a mis hijos estudiando en Surco y por un tema de distancia y por mi trabajo busqué algo cerca por ahí y ahí nos quedamos a vivir. Por otra parte, reconoció que su aún esposo pagó el colegio de sus hijos solo hasta fin de año. Él sí, y yo se lo agradecí, los 3 últimos meses de colegio sí los canceló directamente al colegio, en el caso de mis hijos mayores, pero Valentino, su papá y yo somos los que hemos corrido con todos los gastos. Pues, ya, ¿no? Ya. En otro momento Carla también habló de la camioneta que le regaló el huevero, y es que ahora piensa sortearla. Que obviamente que no, a mí me gustaría quizás venderlo para poder ese dinero utilizarlo en otra cosa, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo es un bien mío y yo puedo hacer subástalo. Con eso. ¿Tú crees? Sortéalo. Claro, alguno de esos. Escúchame, la no es mala idea. También. Pero si es sorteo, por si acaso venderé los tickets, porque se trata del beneficio, ¿no? El lógico. Beneficio. Eso, Carla. Business son business. Yo de verdad no tendría ningún problema. Pueden ser 2 buenas opciones. O subastarlo, ponerse un precio base. Claro. Miren, el precio base es tal. El que me pague el precio mayor, ese se lleva la camioneta. Pero qué tales ideas las que da la periodista. Sales tú con tu carro. Gran rifa bailable. Oye, podemos hacer hasta conciertos. Sí, no es mala idea. Sí, puede ser en bingo, sorteo. En verdad, no había pensado qué hacer, pero no me parece mala idea hacer un sorteo o subastarlo. Un bingo quieren acá, sí. Dice. ¡Qué buena! Bueno, Carlita, pasa la voz nada más, que aquí nos apuntamos con un par de numeritos. Y ahora, ¿qué dirá de todo esto, Rafael?